A poco menos de 2 meses de concluir su sexenio, el presidente López Obrador continúa su gira por varios estados del país. Este fin de semana visitó Veracruz, Tabasco y Chiapas, acompañado de la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, a quien elogió en repetidas ocasiones durante su discurso. El sábado, ambos funcionarios le dieron el banderazo oficial al inicio de operaciones de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, la cual calificaron como una obra única en el mundo. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Y siempre digo lo que pienso. De una vez les puedo decir que Claudia, ya cuando esté en el gobierno, al poco tiempo va a ser la mejor presidenta del mundo. Con todo respeto, ni en Asia, ni en África, ni Europa, ni en América va a haber una presidenta como Claudia Sheinbaum. Bueno, pues así las cosas este fin de semana. El presidente López Obrador elogió así, de esa manera, a Claudia Sheinbaum durante la gira que tuvo por el estado de Veracruz. Al encabezar la modernización de un camino en Minatitlán, el mandatario dijo estar muy contento porque entregará el poder a una mujer extraordinaria con principios y valores. Así definió a Claudia Sheinbaum. Por su parte, la virtual presidenta electa aseguró que durante su gobierno no habrá traiciones al proyecto de la llamada Cuarta Transformación y que continuará el legado del presidente López Obrador. Así lo dijo Claudia Sheinbaum. Hoy vengo aquí a Veracruz, al sur de Veracruz, a decirles que no vamos a traicionar, que vamos a seguir con el legado del mejor presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador. Que no va a haber marcha atrás, que no va a haber traiciones, que vamos a seguir caminando con el pueblo de Veracruz y con el pueblo de México. ¡Que viva Veracruz! Mientras tanto, el sábado en Tabasco, el presidente López Obrador y Sheinbaum le dieron el banderazo al inicio de operaciones de la refinería Dos Bocas, que pues con una producción del 50% dicen que ya está funcionando, pero no se nota en los datos de producción de gasolinas. Esta es la crónica. El presidente López Obrador dio inicio a los trabajos de producción de gasolina y diésel en la refinería Dos Bocas de Paraíso, Tabasco. Se construyó en un tiempo récord, no se hace en tan poco tiempo en ningún país. No hay nada que se le parezca en cuanto al tiempo de construcción, tampoco en cuanto al costo. El presidente agradeció a los trabajadores que hicieron posible esta obra y recordó que desde 1982 no se construía una refinería, tiempo que coincidió con el periodo neoliberal. De igual forma, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, celebró esta hazaña y aseguró que se fortalecerá la soberanía energética de México. Decían que no se podía construir una refinería y hoy inicia operaciones esta majestuosa obra de ingeniería civil, petroquímica, petrolera, con voluntad, con tesón, sin corrupción y mucha convicción. El presidente López Obrador nos ha enseñado que todo es posible. Es un orgullo ver cómo las y los ingenieros, trabajadores mexicanos han logrado esta hazaña para que nuestro petróleo sea procesado de forma racional y no sea vendido al extranjero.
Por su parte, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, recalcó que la refinería comenzó a funcionar desde julio con 100.000 barriles de diésel, los cuales fueron comercializados por mar y tierra para abastecer el Valle de México, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas. El día de hoy estamos alcanzando una capacidad de proceso de 170.000 barriles de petróleo crudo que equivalen al 50% de la capacidad de la refinería Olmeca, iniciando también la producción de gasolinas ultrabajo azufre. Durante los siguientes días de agosto se alcanzará la capacidad máxima de 340.000 barriles diarios, que significará 175.000 barriles de gasolinas y 130.000 barriles de diésel ultrabajo azufre. La refinería costó 16.000 millones de dólares, se construyó con mano de obra 100% mexicana y generó 44.000 empleos directos y 286.000 indirectos. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y el viernes en Chiapas el presidente inauguró el Puente de la Concordia. La estructura tiene 703 metros de longitud, conecta a la Angostura, el embalse más grande del país, y reduce significativamente el tiempo de viaje entre Tuxtla Gutiérrez y la frontera con Guatemala. En la ceremonia estuvo presente el gobernador del estado, Rutilio Escandón. Bueno, pues la refinería Dos Bocas, finalmente, después de cuántas inauguraciones han habido para esta refinería, finalmente al parecer ya está comenzando a producir gasolinas. No necesariamente se refleja esto en los datos de producción de gasolinas, este 50% de capacidad a la cual ya estaría operando, según lo dijo Octavio Romero, su director, el director de Pemex, que en teoría él nos encargó de la refinería, fue Rocío Nale, la que ahora va a ser gobernadora de Veracruz, pero pues estuvo de la mano de Petróleos Mexicanos la construcción de esta refinería de Dos Bocas en Tabasco, en Paraíso, Tabasco. Vamos a ver si cuando llegue al 100% de su capacidad de operación, si es que la llevan a esos niveles, realmente se logra reducir la dependencia que tiene México de la importación de combustibles de los Estados Unidos, de Texas en particular. Hay mucha importación de gasolina y es un poco lo que se quiere reducir y lograr o acercarse lo más posible a esta autosuficiencia energética que tanto clama el presidente López Obrador y que básicamente pues es dejar de importar las gasolinas que se utilizan en México para producir y dejar de vender petróleo para que ese petróleo que hoy se exporta se produzca en México y se generen estas gasolinas. No parece que vaya a ser fácil esto, tendrá que ser de forma muy gradual y eventualmente sí se podría lograr reducir esa dependencia que tiene México a los combustibles importados, pero no por completo. Es decir, esta autosuficiencia energética al 100% como se está pronosticando, como se está viendo por parte del gobierno mexicano, pues no es una realidad, no va a ser un hecho, por lo menos no tan pronto. Ese es el asunto de fondo. Y bueno, pues el otro tema que tiene que ver con Pemex, pues es qué va a suceder con la empresa petrolera, con el nombramiento de un nuevo director o directora, que probablemente sea esta semana, en estos jueves de gabinete de Claudia Sheinbaum, y sobre todo, pues cuál va a ser ya la reingeniería que tendrá Petróleos Mexicanos, financiera y operativa, para que eleve los niveles de producción, para permitirle a la iniciativa privada participar en más áreas para ayudar a Pemex a aumentar la producción de hidrocarburos y también eventualmente la de gasolina. Y también vamos a ver financieramente cómo la Secretaría de Hacienda, que ya se sabe que va a quedar Rogelio Ramírez de la O como titular de esta dependencia transaccionalmente, es decir, también en el gobierno de Claudia Sheinbaum, no sabemos si todo, la mitad, 1 o 2 años al frente de Hacienda, pero pues tendrá que hacer toda esta reestructura financiera que la requiere Pemex con esa enorme deuda cercana a los 100.000 millones de dólares que tiene la deuda financiera, pero además tiene una deuda con proveedores. En fin, vamos a ver cómo le va a Pemex en el segundo sexenio
de la cuarta transformación, si se logra darle la vuelta financiera y operativamente, y sobre todo si logra funcionar bien con esta refinería de Dos Bocas ya operando a una mucho mayor capacidad.